¿Se sabe por qué somos poquitos? ¿Hubo mucha decepción o respecto a los que empezamos? No tengo idea. No se sabe. Perfecto, bueno. Este, bueno, la clase de hoy es la clase sobre la práctica 4, ¿sí? El proceso de nacimiento-muerte, que es una clase más general de procesos de Markov. Ya serían temas de lo que en una cursada regular serían del segundo parcial. Así que antes de ir a eso, me gustaría saber si, bueno, si estoy en el precio, si queda algo, digamos, pendiente del primer parcial. No sé si hay alguna duda de todo lo anterior. ¿Pudieron hacer ejercicios? A mí me quedó una duda sobre un ejercicio de la guía 3. Sí, es, a ver, siempre igual. Sí, es del ejercicio 3 de la guía 3. Ahora estoy buscando la guía acá. Lo busco. Yo te doy el ejercicio 3, ok. Sí, Proceso. es un proceso de Poisson con intensidad lambda un medio Sí. y después T2, que es la variable aleatoria que representa el momento en el que se produce el segundo éxito, Bien. aunque en este punto ya no tiene nada que ver. El A te pide la probabilidad de que X1 sea menor o igual a 1 y que X3 sea igual a 4. Ok. Sí, probabilidad de x1 menor o igual a 1 y x3 igual a 4. Listo. Me colocó un poco eso, la forma de cómo plantearlo, y terminé haciendo de que X3 menos la sumatoria de las probabilidades de que X3 menos X1 sea igual a 3 y que X3 menos X1 sea igual a 4, ya que X1 podía valer o 0 o 1. Es como yo lo planteé, pero no estoy 100% seguro si está bien eso. Ah, está bien, ahora lo refiero. O sea, hay dos temas acá, ¿no? Uno es, bueno, que tengo un menor igual en vez de un igual, entonces obviamente voy a tener que hacer algo acá, ¿sí? Porque tengo que considerar más de una posibilidad. Que eso sí, simplemente, obviamente, después es la sumatoria de con este valor yendo desde 0 hasta 1. En realidad son dos términos nada más, ¿no? O sea, esto es lo mismo que decir la probabilidad. Voy a hacer los dos pasos como para que quede bien claro. Es lo mismo que decir la probabilidad de que x1 sea igual a 0 y x3 sea igual a 4 o x1 sea igual a 1 y x3 igual a 4, ¿sí? Y como este suceso que está entre paréntesis y este otro son excluyentes, porque si x1 es 0 no es 1 y si es 1 no es 0, eso es lo que justifica sumar, ¿sí? Digo, por ahí es un poco básico, pero digo, eso es lo que justifica la suma. Por eso en realidad esto es la probabilidad de que x1 sea igual a 0 y x3 sea igual a 4, más la probabilidad de x1 igual a 1 y x3 igual a 4. ¿Así estamos de acuerdo? Y el por qué, digo, porque está bien lo que hiciste, digo, para que quede, para tener bien claro por qué está bien. ¿Estamos? Dale, okay. Bueno, x1 menor o igual a 5, bueno, sí, habría que hacer una suma con todos los términos, con x1 igual a 0, igual a 2, igual a 3, hasta 5, pero estaría perfecto. ¿Cuál es el otro problema que tengo acá? O el otro tema a resolver, digamos. Entre esto y esto. Expresarlo de una forma para que te queden dos términos independientes. Exactamente. Entonces, no tengo independencia ahí. Lo que necesito para tener independencia, necesito incrementos, usar los incrementos independientes. Entonces, por eso es que tenés que meter el x1 es como el x1 menos x0. Está bien. Necesitas meter el x3 menos x1. Entonces, yo lo que sumo, a veces si estoy medio mareado, lo que hago es, digo, bueno, 1, 3. Acá estoy diciendo que x1 sea igual a 0, es decir, que entre acá y acá haya 0, y que x3 sea 4, que entre acá y acá haya 4, o sea que estoy diciendo que entre 1 y 3 hay 4. ¿Ok? Así que es la probabilidad de que x1 sea igual a 0 y x3 menos x1 sea igual a 4. ¿Sí? Más la probabilidad de que x1 sea igual a 1, y si entre x1 y entre 0 y 1 hay 1, y entre 0 y 3 hay 4, entre 1 y 3 hay 3. 3, correcto. Entonces x3 menos x1 igual a 3. Así que sí, es esa la cuenta. Y obviamente, como tengo, ahora sí tengo independencia, esos hilos puedo convertir en por. O sea que es esta probabilidad, por esta probabilidad, más
esta probabilidad por esta probabilidad. ¿Sí? Y después que uso, bueno, que X1 tiene distribución de Poisson con parámetro lambda por 1 menos 0, es decir, un medio por 1 menos 0, que es un medio, y esto tiene distribución, y X3 menos X1 tiene distribución de Poisson con parámetro lambda por 3 menos 1, es decir, lambda por 2, así que es con Poisson 1. ¿Sí? Lo mismo que hay acá, busco las probabilidades puntuales, hago las cuentas y listo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, te entendió. ¿Es eso lo que has hecho? Sí. Perfecto. Va, lo hice mucho más resumido directamente, pero sí eso. No, yo porque más que nada me interesa que tengan en claro lo que están haciendo, por qué está bien. ¿Sí? Bueno, digo, que esa, yo sé que te generó duda, digamos, si lo habías hecho bien o no, que te quede claro por qué sí está bien eso, hacer eso. O sea, la suma es por el hecho de que, bueno, si vas de 0 a 1 o menor o igual a 5, lo que fuera, vas contando todos los casos posibles. Y como son excluyentes, lo sumas. Y la independencia la tenés que lograr con los elementos independientes, bueno, y ahí sale. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna otra duda de algo de la práctica 3? Por mi parte, no. Ok. Matías, o del anterior, digo. No, yo quería. A mí no me quedó claro una cosa. Yo no hice este ejercicio, pero no me quedó claro por qué te queda probabilidad de 1 ahí abajo. No, es probabilidad, ¿eh? Poisson. Dice así que la Ah, X3 menos pero ¿por qué X1 de 1? se distribuye como Poisson. Sí, más cursiva, vamos a ver. Se distribuye como Poisson 1. Okay. Pero ¿por qué Uno de es. 1 te queda? Es Poisson Porque 1 es porque lambda por T, ¿no? es Un lambda medio por dos. T menos S, digamos, donde T es el 3 y S es el 1. Sí. ¿Sí? Ah, okay. Entonces, y lambda es un Listo. medio. Entonces es un medio por 2, por 3 menos 1. Ese es el 1. Y este es un medio por Perfecto. 1 menos 0. Entonces es el 2 medio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya que estamos, vuelvo sobre una pregunta que dejé sobre el final de la clase pasada. Que acá me define la variable T2, que es la de tiempo hasta el segundo éxito. ¿Sí? O tiempo hasta la segunda ocurrencia. Y acá habíamos definido TK como tiempo hasta la késima ocurrencia. Conclusión, ¿cuál es la distribución de esa variable? ¿Alguien llegó a eso? Habíamos dicho que T1 era una exponencial de parámetro lambda. Pero TK era como la suma de muchas exponenciales independientes. ¿Eso qué distribución tiene? Si no lo comento ahora, sí ya queda grabado también. ¿Ahí tiene idea? No. Ok. Exponencial, recordemos que es un caso particular de muchas cosas, en particular es un caso particular de la distribución gamma, en particular es un caso particular, un poquito, es un caso especial de la distribución gamma. Es la gamma con parámetro alfa igual a 1 y parámetro lambda igual a lambda. ¿Sí? O sea, cuando decimos parámetro lambda estamos hablando del caso en la parametrización en la que ese segundo parámetro está multiplicando en la exponencial. ¿Sí? En el que es x a la alfa menos 1, o sea, algo por x a la alfa menos 1 por e a la menos lambda de x. ¿Sí? La exponencial es eso con alfa igual a 1, porque si pongo alfa igual a 1, esto me desaparece. ¿Estamos de acuerdo? Hay un ejercicio de la práctica 1, no, perdón, de la práctica de repaso 1, o no, la práctica de repaso 2, la de función generadora de momentos y función generadora de probabilidad, que lo que dice es probar, y bueno, se prueba usando el FGM, ¿sí? Que si vos tenemos X con una distribución gamma, alfa X, lambda, y una Y con distribución gamma, alfa Y, lambda, es decir, el mismo lambda, pero eventualmente un alfa diferente, ¿sí? Independientes, tiene que ser independiente para poder usar la propiedad de que la FGM de una suma es el producto de la FGM. Entonces, en ese caso, X más Y sigue una distribución también gamma, el parámetro lambda es el mismo, y el parámetro alfa resulta de sumar los parámetros de cada una. No sé si la vieron o no, o les suena. Sí, es una propiedad importante para recordar la gamma. Por eso aprovecho para mencionarla. Ahí estamos.
prueben de demostrarla, digamos, hace inmediato usando las energías. ¿Estamos de acuerdo aquí? Y habíamos dicho que el tiempo hasta la k-ésima ocurrencia era, si llamamos tau a los incrementos, digamos, que a los tiempos hasta cada incremento, digamos, los tiempos entre incremento e incremento, que son variables aleatorias también, ¿sí? Los pensábamos como independientes, por los incrementos independientes, sí. Y todos son exponenciales con gamma 1 lambda. ¿Qué pasa entonces si yo sumo k exponenciales lambda? Es decir, sumo k variables independientes con extensión gamma 1 lambda. Siguiendo esto. Todas tienen el mismo lambda, o sea, lo puedo sumar. O sea, puedo. Bueno, Sería una gama con lambda K, ¿no? claro, el lambda es el mismo y el parámetro alfa sería k. Exactamente. O sea, el tiempo hasta la késima ocurrencia es una gamma k lambda. O sea, el lambda es el mismo y me queda por dentro. O sea que, en realidad, esto de que el tiempo hasta la primera ocurrencia es una exponencial es un caso particular, en realidad, de esto. ¿Sí? Que es que el tiempo hasta la. Hasta, perdón, no sé si lo dije bien. El tiempo hasta la primera ocurrencia es una exponencial, eso es un caso particular de que el tiempo hasta la késima ocurrencia es una gamma k lambda. ¿Sí? A veces, cuando el k es entero, esto también se le llama distribución de Erlang. Sí, que lo estudió, quizá alguien estudió el mismo tema, digamos, pero en este contexto, y entonces solo para valores naturales de alfa, ¿sí? Después se puede generalizar para valores reales y tenemos la distribución gamma. ¿Sí? Lo comento solamente como una curiosidad, por si alguna vez se cruzan con la distribución de Erlang, para que sepan que en realidad es la gamma, pero bueno, es eso, ¿sí? O sea, acá la variable T2, que le figura en este ejercicio, es tiempo hasta la segunda ocurrencia, tiene distribución gamma 2 lambda, es decir, gamma 2 un medio. ¿Está claro? Esa sería como la generalización. ¿Alguna duda hasta ahí? No, no, eso entendí bien. Perfecto. Y la justificación es esta propiedad que se demuestra enseguida si uno usa las FGM. Bueno, de la 3 o anteriores, ¿algo más? Alejandro, te hago una pregunta que nada que ver. Nosotros, o sea, ¿nosotros hasta cuándo seguimos con vos ahora? Buena pregunta. El contraste empieza el Claro, porque empieza la semana que viene y no entiendo, o sea, no sé cómo 19, seguimos con vos. el ¿No? ¿Cómo? calendario decía hasta mañana terminar el intensivo, pero están diciendo septiembre en el grupo de WhatsApp. Entiendo eso. No, claro, septiembre el examen, digamos. Sí, se olvidó ese examen, eso sí. Mi idea era dar por lo menos una clase más la semana que viene, que igual el lunes es feriado. Por Sí. eso les iba a preguntar si podían el 17, no sé si cursan, ya el 17 ya arrancó el podcast, no, o sí. 17 sería martes, ¿no? Martes, exacto. En vez del lunes, el martes. Yo no sé el otro chico, pero yo no tengo problema si. Yo tampoco. Y las clases arrancan el 19, creo. El jueves que Sí. viene. ¿Y el sábado 21 tiene clase? Que yo sepa, no, pero viste que no, nunca sabés porque a veces empezás la cursada y te agregan clases del sábado. Bueno, lo Pero tenés hablamos. ahora no. ¿Cómo? Ah, que algunos cursos no te avisan si tenés sábado o no. No Claro, pasa nada. claro. Bueno, lo vamos hablando, pero porque mi idea era dar una clase el martes y una clase más después, ¿sí? Como para, y hasta ahí llegamos. Y después, cuando estemos cerca de la fecha de final, que la verdad que todavía no la tengo, ahí hacemos una clase si quieren de consultas y eso. Igual estamos en contacto, me pueden escribir, lo que sea. Sí, obvio. Teóricamente es mediados de septiembre, ¿no? El examen. Algo así, sí, porque de hecho la fecha que me había dicho era que era. Sí, a ver. O sea, te digo el periodo que me habían dicho a mí. Sí. Pero.
A mí me han dicho que el examen es entre el 13 de septiembre y el 15 de octubre. O sea, Ah, es como un mes, digamos. si vamos a promediar, sería fin de septiembre, principio de octubre. Okay. Yo espero que no demore mucho, más que nada, porque como, no sé, bueno, no sé qué prefieren ustedes, pero primero que 15 de octubre ya van a estar medio sobre parciales del cuatrimestre. Y después, Claro, ahí empiezan las fechas de. nada, es en otra vida, más o menos, el 15 de octubre. Se les va a complicar, pero bueno, ojalá sea pronto. Yo, o sea, si puedo elegir, si me da la posibilidad de elegir, ¿tienen una preferencia? Digamos, prefieren que sea más pronto. No, en principio nunca será antes del 13 de septiembre. Y estaría bueno, tipo, un fines de septiembre ahí, como que no pase a octubre, si se puede, digamos. Baby, No sé Gorey. qué piensa el otro chico. Leonardo, vos, o Sí, yo sea. pienso igual. Que no sea, no muy tarde, porque sí, vamos a estar con otras materias, seguramente. Bueno, yo, o sea, no sé si voy a tener posibilidad de elegir. Si tengo posibilidad de elegir, entonces lo tengo en cuenta para pedir una fecha hacia el 20, una cosa por el estilo. ¿Les parece? Por Así mi que parte, sí. estamos. Buenísimo. Bárbaro. Bueno, en principio, la próxima clase entonces la hacemos el martes. Y ahí vemos si hacemos una clase más el sábado. Y después, bueno, quedamos en contacto para cuando ya tengan ya fecha final y se las comunico, organizar una o dos clases de repaso si les hace falta. ¿Ok? Buenísimo. Yo igual Buenísimo. digo. Bueno, ¿qué tal con este tema? Con la práctica 4 y procesos de nacimiento o muerte. Mira, yo te soy sincero, me colgué un poco con la última, con estas dos últimas prácticas, pero bueno. Está bien, no, la clase la pudiste, ¿la llegaste a ver o no? No, no, por eso, Listo. estoy terminando lo de la práctica 3 y bueno. Ok, listo. Y De la práctica 4, yo por mi parte no tuve problemas con los primeros dos ejercicios, ya en el tercero que empezaron a hacer, ya se empezó a complicar. el tercero. Sí, especialmente el B en particular, cómo calcular PDT. Bien. A ver, veamos un poco el 3. Después, igual. ¿Qué era el número? Se me mezcla. ¿Quién me dijo? ¿Qué fue que me preguntó por el 3? ¿Leonardo o Matías? Yo, Leonardo. Leonardo, ok. Matías por ahí se te va a hacer medio complicado de seguir, pero nada, o sea, lo comenté, después en todo caso lo puedes buscar cuando veas la clase, igual el martes por ahí. Obvio, no, no hay problema, yo lo sigo. Cualquier cosa me preguntas. La idea acá es que tenemos una cadena de Markov en tiempo continuo con un operador infinitesimal que es Q menos 2, 1, 1, 1 menos 2, 1, 1, 1 menos 2. Es decir, que es una cadena de Markov que tiene el tiempo continuo, ¿sí? El T puedes tomar valor como 0,7, pero donde el espacio de estados, o sea, como lo que sea como el rango del proceso, tiene tres elementos que llamemos los 1, 2 y 3. Yo creo que acá. Ah, no, lo claro. Lo claro porque es importante. Serían 0, 1 y 2. ¿Sí? Los posibles valores, por eso tengo una matriz de 3x3. En un caso general, donde los valores del proceso son de 0 a infinito. Este operador infinitesimal es una matriz infinita, ¿sí? Esto del operador infinitesimal viene a cuenta de que tengo esta dificultad del tiempo continuo y de que acá ya no existe el hoy y el futuro inmediato. O sea, el futuro inmediato es hoy más un infinitésimo. Entonces, tenemos que hacer todas estas complicaciones que tiene esto. Entonces, tenemos este operador y, ojo, porque si bien la clase es prácticamente sobre procesos de nacimiento y muerte, también busca mostrar la idea general de cómo se tratan los procesos de Markov en tiempo continuo. Este proceso con este operador infinitesimal, que junto a la distribución inicial me caracteriza la distribución del proceso, este no es un proceso de nacimiento-muerte, ¿sí? Porque los procesos de nacimiento-muerte, yo solo puedo o subir uno, digamos, en un mismo momento de tiempo, o bajar uno, ¿sí? Es esto de que no ocurren. Como pasó, que no ocurrían, no entran dos personas a la vez al banco, digamos, o no entran dos llamadas exactamente en el mismo instante de tiempo, acá lo mismo, ¿sí? Este uno de acá y este uno de acá
me cambian eso. ¿Sí? O sea que esto no es un proceso de nacimiento y muerte. Si es algo un poco más general. Perdón, ¿por qué los unos de los extremos decís que te cambia el concepto? Porque en un proceso de nacimiento y muerte, básicamente, en realidad la diagonal se puede interpretar, pero no es muy, no es Claro. muy fácil de interpretar por un tema de que. Pero digamos, básicamente lo importante es que están ahí, los números esos están paralizados con una suma cero, que es una de las propiedades que tiene este operador infinitesimal, Sí. que es, en realidad, se define como la derivada en cero de la matriz de probabilidad de transición. ¿Sí? PDT es un proceso homogéneo de Markov, es la matriz de probabilidades de transición que en cada lugar me dice algo así como cuál es la intensidad de la probabilidad, ¿sí?, de pasar de un cierto estado al otro, ¿sí?, de ir del 1 al 3, de ir del 1 al 2, etc. Ah, Entonces, sí, ya. claro, lo que me está diciendo es cuál es la intensidad de probabilidad de ir de pasar de 0, de 0, 1 y 2, de 0 a 2, como de sumar 2 de golpe, ¿sí? En un Sí. proceso de nacimiento-muerte, en particular en un proceso de bosón también, esto debería ser 0, porque no puedes sumar 2 en un mismo instante de tiempo, ¿sí? Que Claro. es eso que en los procesos de bosón ponemos cuando decimos que la probabilidad de que XT sea mayor o igual. No, ¿cómo era? La probabilidad de que XT. Si sea mayor o igual a 2, es un ODT. Sí, cuando decimos eso, lo que estamos diciendo es una manera de tratar de mostrar esto, que no puedo de golpe subir 2. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en un proceso de nacimiento y muerte, salvo en digamos, en la diagonal principal, va a haber números negativos que sean necesarios para que las columnas suban 0, porque es una de las propiedades. Y en la diagonal de abajo y en la de arriba puede haber cosas no negativas, cosas distintas de 0, positivas. Pero fuera de eso tienen que ser todos ceros. ¿Sí? Si se cumple esto de solo puedo, en un instante de tiempo, solo puedo subir uno o bajar uno. Sin embargo, la teoría esa que desarrollamos también es válida en casos más generales, como por ejemplo esto, donde no se cumple esa condición. ¿Sí? O sea que en realidad esto es más como para, este ejercicio, más bien para tratar de entender cómo funciona la teoría, que sin ser específicamente un caso de nacimiento o muerte, y después se puede aplicar en particular para esos casos. ¿Se entiende la idea? O sea, Sí, básicamente sí, lo que sí. está diciendo es cuando yo estoy parado en un momento, como que la intensidad de probabilidad de moverme a uno o a otro es la misma. ¿Sí? Si estoy parado en cero, la intensidad con la que, o sea, la probabilidad de que en un periodo de tiempo muy chiquitito yo me mueva al uno o al dos es igual. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense que las intensidades de probabilidad son difíciles a veces de interpretar, pero recuerden que en el fondo es algo así como que para T chico, la intensidad de probabilidad es o sea, la probabilidad de que XT sea igual a, no sé, por ejemplo, sea igual a 3, dado, no, a 2, me olvido que son 0 unidades de estado. Probabilidad de que XT sea igual a 2, dado que X0 es igual a 1, a 0. O sea, si estoy parado en 0, irme a 3, irme a 2 es lo que me da este 1, ¿sí? ¿Y qué decir ese 1? Que para T chico, esta probabilidad es aproximadamente 1 por T. ¿Sí? O en general, si esto le llaman lambda, sería lambda por T. Para T muy chico, vale esta aproximación. Eso es lo que me dice la intensidad de probabilidad. Las intensidades, digamos. ¿Está claro? Es decir, la probabilidad, si estoy parado, si arranco en 0, la probabilidad de que en X igual, en X 0, de que X 0,001 sea igual a 2 es 0,0001. ¿Se entiende eso? Eso es como, así es como se interpreta. Un poco como las densidades, digamos, que tiene esa dificultad de interpretación. No es una probabilidad, pero casi. ¿Ok? Bueno. Tengo SQ, tengo como distribución inicial, que es lo otro que necesito para tener completamente caracterizada la distribución, digamos, el proceso. Tengo un medio cero para cada uno de esos tres estados. Y no sé, ¿hay un ejercicio en particular con el que había dudas?
Ah, me dijiste que hasta ahí llegaste, de ahí te quedaste. Bueno, en el A me pide Sí, distribuciones estacionarias. El A pide distribuciones estacionarias. ¿Sí? O sea, ¿cuáles son aquellas distribuciones que cumplen que si yo estoy con, hoy tengo esa distribución, de ahora en más, para todo T, tengo esa distribución? ¿Sí? Y eso sale de una propiedad. ¿Sí? La clase teórica vimos que si una distribución estacionaria cumple que Q por P, lo llamamos de pi a la distribución estacionaria, ¿sí? Como un vector como este, digamos, que Q por pi es igual a 0. ¿Sí? Esto sale de que en realidad, si tengo una distribución estacionaria, P de T por pi tiene que ser igual a pi. ¿Sí? Eso sería una distribución estacionaria. Hoy estoy parado en esta distribución para cualquier T. Dentro de t, en una cantidad de tiempo t, voy a estar en la misma distribución. Eso sería por definición la distribución estacionaria. ¿Estamos de acuerdo? Si yo derivo respecto de t, como estos son constantes, queda que p' de t por pi es igual a 0, porque esto es constante. Y si evalúo en 0, me queda que p' de 0 por pi es igual a 0 y p' de 0 por definición es q. ¿Ok? Esa es como la propiedad para encontrar el distribución estacionaria. ¿Sí? Así que hay que buscar. Bueno, primero que nada, se supone que esta matriz, que no es una matriz estocástica, ojo, ¿sí? Esta matriz que no es una matriz estocástica, se supone que tiene que tener a cero como otro valor, ¿sí? Que es lo mismo en realidad que decir que es una matriz no inversible. Y eso pasa justamente porque si uno suma las columnas, dan cero, ¿sí? Que es la propiedad que tiene. En este caso, además, si uno suma las filas, pero eso no tiene por qué pasar. Es como en este caso, siempre es por las columnas, por el hecho de que estamos trabajando con autovectores como columnas. Entonces las columnas suman cero, por eso el cero es autovalor, digamos, entonces va a haber una solución a esto y que se puede hacer a mano o se puede hacer, digamos, como sea. ¿Sí? Básicamente lo que yo quiero es menos 2, 1, 1, 1 menos 2, 1, 1, 1 menos 2, 0, 0, 0. O sea, este pi lo podemos pensar como que tiene un x y z. ¿Sí? Y entonces resuelvo el sistema. Yo en general trabajo más con operaciones con filas que hacer el Gauss-Jordan, pero hagan lo que ya les dije, pueden hacerlo como quieran. Yo puedo hacer 2 por esta más esta, ¿sí? Y si hago 2 por esta fila más esta columna, me queda 2 menos 2 es 0. 2 por esto es menos 4, más 1 es menos 3. 2 por esto es 1, más 1 es 3. Y acá hago lo mismo, 2 por 1 más menos 2 es 0, 2 por 1 es 2 más 1 es 3, 2 por menos 2 menos 4 más 1 menos 3. ¿Sí? Esto obviamente no lo hace poniendo una matriz al lado de la otra, yo estoy aprovechando el pizarrón. Y en un siguiente paso, a la fila 3 le sumaría a la fila 2, ¿sí? Y me queda 3 más menos 3 es 0, menos 3 más 3 es 0. Efectivamente hay no una sino infinitas soluciones para esto. Y básicamente la solución tiene que cumplir con que menos 3EI más 3Z Z igual a 0, o sea, I igual a Z. ¿Sí? Y que menos 2X más I más Z, pero I es Z, así como voy a poner más Z igual a 0. Y de ahí sale que x, esto sumo, despejo, x también tiene que ser igual a 0. O sea, x y z tienen que ser iguales. Esa es la condición. Así es cual sería una distribución. O sea, porque si pongo 5, 5, 5, cumple con esta ecuación, ¿no? 8, 8, 8, menos 3, menos 3, menos 3, 0, 0, 0, todas esas cumplen. Pero ¿cuál sería una distribución estacionaria? Tercio, porque tu suma sería 1. Tiene que sumar uno, así que un tercio, un tercio, un tercio. ¿Hay otra posible? No. Sí, es la única, ¿no? Como el conjunto de pis que cumplen con esto tiene dimensión 1, porque básicamente son todos los múltiplos del 1, 1, 1, la única solución, la única distribución estacionaria es un tercio, un tercio, un tercio. O sea que la respuesta, distribución estacionaria, la única que hay es un tercio, un tercio, un tercio. Es decir, yo pusiera como P0. Esto, por ahí a veces uno le cuesta verlo, pero en realidad es uno, si uno grafica, lo que uno podría graficar es cuál es, por ejemplo, la probabilidad, cuál es la probabilidad, uno podría graficar P, el vector P de T,
cada una de las componentes, ¿sí? Por ejemplo, si grafico la componente 1 del vector PDT, bueno, que el 1 sería el 0, así que me voy a tomar la licencia de escribir el 0, estaría viendo cómo va evolucionando en el tiempo la probabilidad de que XT sea igual a 0, ¿sí? Que no es que en el tiempo X de T va a tender a ser 0, no, es tipo, bueno, si yo visto desde hoy, ¿cuál es la probabilidad de que X de T en tal momento de tiempo valga 0? ¿Sí? Y lo que uno vería es que empieza en un medio y en general esta distribución estacionaria, bajo ciertas condiciones, además es una distribución límite, ¿sí? Con lo cual lo que van a ver es que tiende a un tercio. O sea que el gráfico uno vería algo así como arranco en un medio. ¿Sí? Y a lo largo del tiempo va acercándose al tercio y en forma es como una exponencial el gráfico, porque de hecho la solución digamos, de cuál es la matriz PDT, P mayúscula de T, es decir, la matriz de probabilidades de transición, ya vimos que con una exponencial. ¿Sí? Eso lo vimos en la clase. Así que eso es cómo va evolucionando. Si yo empezara con esta distribución, un tercio, un tercio, un tercio, bueno, me encontraría con que esas probabilidades se mantienen constantes en el tiempo. Eso es el hecho de que sea una distribución estacionaria. ¿Se entiende? ¿Aún no vas acá? Obvio que lo mismo podría ser para cada una de las componentes del vector. Después me piden la matriz. Una duda más general, el ejercicio no te aclara si es o no es homogénea. En ese caso, estaría bien asumir que la trabajamos como si no fuera homogénea. Sí, en realidad, ¿dónde te está? Es cierto que no lo aclara. ¿Dónde te está diciendo que es homogénea al decirte que el operador infinitesimal es Q igual tal cosa? Y en el hecho de que el operador infinitesimal no sea función de T. En una cadena de Markov no homogénea, en tiempo continuo, vos tendrías que el operador infinitesimal es una función de T. ¿Sí? Entonces, Ah, claro. acá tendrías funciones de T que van a sumar un cero por columna, etcétera, pero van a ir cambiando con el tiempo. El hecho de que el Q de T sea. Igual, la realidad es que yo en la teórica les cuento un poco qué es lo que cambia en el caso del homogéneo y cuál es la teoría muy básica que hay por detrás, pero no vemos ejemplos después de homogéneos, porque se vuelve bastante inmanejable, la realidad es esa. Por ahí hay que trabajar más en términos numéricos y cosas por el estilo. Pero el hecho de que Q no dependa de T es lo que te está diciendo que la cadena es homogénea. Vamos. Perdón, esa regla que dijiste siempre, digamos. Sí, o sea, en realidad sí, las cadenas no homogéneas incluyen a las homogéneas, y como caso particular. En una cadena no homogénea, lo que uno tiene que tener para tener completamente caracterizado las distribuciones de probabilidad del proceso es la distribución inicial y el operador infinitesimal, pero que es una función de P. Y entonces que Claro. me dice cómo van variando estas intensidades de pasar de un estado al otro a lo largo del tiempo. O sea, podría ser algo como, no sé, no quiero decir una pavada, pero vamos a inventar un poco. Podría ser menos t, 0, 0, qué sé yo. A lo mejor te ponen una pavada, pero menos t cuadrado y 0, 0, 1, 0, 1, menos 1, qué sé yo. A ver, pero no lo he puesto una pavada. Entonces, digo, si estoy en T igual a 1 es una matriz, si estoy en T igual a 2 es otra matriz, si estoy en T igual a 10 es otra matriz diferente. ¿Se entiende? O sea, esta es la información que uno debería tener para tener caracterizada toda la dinámica del proceso y cómo van variando la distribución de probabilidad del proceso, que de dónde sale, de resolver la ecuación diferencial, o el sistema en realidad de ecuaciones diferenciales y indiferencias, que sale de T' de T igual P de T. Perdón, no, Q de T por latín. No, Q de T por P de T. ¿Sí? De resolver eso con ciertas condiciones iniciales, sale cuál es la matriz P de T y después se pueden calcular las distribuciones de cada uno. ¿Sí? Pero en general, o sea, y en ese caso, como que la solución,
El sistema es más complicado, digamos. ¿Sí? Como caso particular, cuando uno tiene como Q de T una matriz constante, como podría ser esta, se podría poner Q de T igual a esto. ¿Qué me está diciendo? Bueno, en todo el momento del tiempo, el operador infinitesimal es este que está acá. ¿Sí? Entonces, en ese caso, es una cadena homogénea. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Y que en ese caso, cuando uno tiene que esto es constante, ahí sale que la solución de esto es que P de T es E a la T por Q. Sí, con esa exponencial matricial que vimos en la clase. ¿Está claro? La idea más o menos. Sí. Es bastante a mí, o sea, como. Digo, no es un tema que sea una pavada, ¿eh? O sea, es bastante intenso. O sea, está buenísimo cuando uno lo termina, le empieza a contar la vuelta, porque ve lo poderoso que es también poder manejar estas cosas, pero. A mí, no sé, la primera vez que vi esto me pareció que era una locura. Como que era más, o sea, me llevó tiempo masticarlo. No se desanimen si al principio les parece muy árido, porque lo es, realmente lo es. Pero bueno, o sea, surge de la dificultad intrínseca del tiempo continuo de no tener un momento y un momento inmediato posterior. ¿Sí? Entonces ahí es donde que les pasa todo al infinitesimal y bueno, aparece la amiga derivada. Por suerte existe, digamos, porque si no, no tendríamos nada. Estamos. Estamos. Sí, perfecto. Entonces, en el punto B, me piden que busque la matriz de probabilidades de transición. Mi dato es el operador infinitesimal, que es la derivada de esta matriz en cero. ¿Sí? Este Q es de cero. ¿Qué es la matriz de probabilidades de transición? Es eso, es una matriz que cumple la misma función que Markov. Que marcó en tiempo discreto, digamos, pero para un T cualquiera, es decir, que si yo agarro la matriz, agarro, no sé, pongo que P de 0,2, ¿sí? Es 0,1, 0,3, 0,6. Estoy inventando, ¿eh? No creo que sea, ¿sí? Pero sería rarísimo, o sea, no va a ser, obviamente. 0, 0, 5, 0, 5 y 0. 30205. ¿Qué estoy diciendo? Por ejemplo, digo, para dejarlo un poco a tierra y que se entienda, porque es mucha información. ¿Qué estoy diciendo, por ejemplo, con este 0,3? Cuando digo que P de 0,2 tiene en este lugar ese 0,3. Recordemos que el rango es 0, 1, 2. Bueno, 0, 1, 2. ¿Qué dice ese 0,3? ¿Qué me da? Es la probabilidad de pasar de 0 a 1 en t igual a 0,2. Exacto, es la probabilidad de que si en un momento t, ahora lo podríamos hacer en x0, ¿sí? También, pero bueno, lo puedo generalizar por ser homogéneo el proceso, ¿sí? Es la probabilidad de que si xdt es, estoy en 0, ¿sí? Es la probabilidad de que xdt más 0,2 sea igual a 1, exactamente. ¿Sí? Eso es lo que me dice. Es la probabilidad de saltar de este proceso a este en algún, no exactamente 0,2 segundo, digamos, si le ponemos unidad a t, sino que estando en t igual a 0, que en el momento que estando en 0, en el momento t más 0,2, estar en 1. ¿Qué pasó en el medio? Un montón de posibilidades. Puede ser que me haya quedado en 0 y en 0,1 segundo después haya saltado a 1, o que en 0,19 segundos haya saltado a 1, o que en 0,2 justo haya saltado a 1. O podría pasar que de cero haya pasado, de que en el medio haya ido y venido entre un montón de estados, nada, empecé en cero, terminé, y después de toda esa gira, digamos, terminé en uno. ¿Se entiende? O sea, en ese número son todas esas posibilidades las que estoy considerando, ¿sí? Yo puedo haber, en el medio, entre t y t más 0,2, puedo haber hecho cualquier camino que empezó en cero y terminó en uno, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que pase alguna de todas esas cosas? 0,3, es lo que me estaría diciendo esta matriz. ¿Se entiende? ¿Se ve lo que vimos? Unos. Sí, se entendió. Por eso digo que es como bastante poderoso, porque en realidad yo no hay manera de considerar todas esas posibilidades individualmente, porque en realidad son recontra infinitas, justamente por ser un tiempo continuo. En un tiempo discreto, uno al sumo podría decir, bueno, si esto fuera P de 5, tengo 5 pedidos, bueno, puedo ver todas las posibilidades de arrancar en 0 y terminar en 1. ¿Sí? Y todas las cosas pueden pasar en medio entre los otros 4 pedidos que hay en el medio.
Acá no, porque al hacer el tiempo continuo hay infinitas posibilidades. Por eso es lo que representaría esa matriz, ¿okay? Por eso es importante conocerlo. ¿Cómo se encuentra esta matriz? Bueno, en principio resolviendo una ecuación diferencial, pero que ya sabemos que su solución es esta, ¿sí? O sea, lo que tengo que hacer para encontrar esta matriz es E a la T por Q, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace E a la T por Q? ¿Sí? E a la T por Q, en realidad, para hacer la exponencial de una matriz, lo que puedo hacer es diagonalizarla, ¿sí? Y yo escribo a Q como, voy a poner P, pero P acá es otra cosa. Vamos a ponerle, bueno, sería P por D por P a la menos 1, ¿sí? O sea, de diagonalizar, lo clásico. Pero esta P es la matriz de paso. ¿Ok? No sé cómo. No quiero cómo. Vamos a ponerle R, ¿sí? Pero la matriz de paso sería, ¿sí? Cuando diagonalizo. Lo que probamos en la clase teórica es que si hago, bueno, si hago T por Q, la T la puedo meter acá, o no, en donde se me ocurra. Y entonces lo que probamos en la clase teórica es que esto es igual a la matriz de paso por E a la T por D por la inversa de la matriz de paso. ¿Ok? ¿Cómo? Y que como D es diagonal y T por D también es diagonal, solo que tiene la T además en la diagonal, esta E a la T por D directamente es elevar a esa, hacer una matriz diagonal que en la diagonal tiene E a la cada cosa. ¿Sí? Entonces, para ahorrar cuentas de la diagonalización, lo que vamos a hacer. Perdón, profe, Sí, decime. me confundí porque está la T ahí, el E a la D. A ver. Es lo que me confundió de ver cuando dice esto, porque no entiendo lo que hizo con la T. Digo, sí, hay dos cosas acá, tipo, ¿cómo se calcula la exponencial de una matriz? Es una de esas, ¿sí? Si yo tengo una matriz, nada, A, que se puede diagonalizar como P por D a la menos 1 por P por D por P a la menos 1 con D diagonal, esto, bueno, con D como sea, en realidad esto sería P por E a la D por P a la menos 1, y hacer E a la D es fácil porque si tú, es simplemente hacer E a la cada elemento de la diagonal, ¿sí? Eso es lo que vimos un poco en la clase. Ahora, eso es cómo se hace la exponencial matricial de una matriz cualquiera. En particular, lo que vimos después, aplicando esto a procesos de naciendo muerte, es que cuando vos querés resolver el sistema de ecuaciones diferenciales y indiferencias que te define como la dinámica de cómo van variando las probabilidades de transición, que es esta, lo que se prueba en el caso general es que la solución de esto es que P de T, ¿sí? Es E a la T por Q. Es eso. Esa es la solución. ¿Sí? Fíjate que tiene sentido que aparezca la T en algún lado porque estamos diciendo, bueno, la matriz de probabilidades de transición en el momento T. ¿Sí? Y al ser homogéneo el proceso, la Q no está en ningún lado. Pero nada, esa es la solución. ¿Sí? O sea, hay que hacer E a la T por Q. Q, ¿qué es T por, qué es T por Q? Bueno, T por Q sería un T acá, T acá, T acá. Y así, ¿se entiende? Ya eso es la solución, digamos. Si uno trata de resolver es una propiedad, está probado, pero digamos, si uno trata de resolver ese sistema de ecuaciones diferenciales y indiferencias, como hicimos, por ejemplo, nosotros, bastante a mano, pero lo completamos, para el caso particular de un proceso de Poisson, ¿sí? Donde la matriz es menos lambda, lambda, 0, 0, etcétera. 0, menos lambda, lambda, 0, etcétera, y así. Como lo resolvía, y que queda esto. Eso aplicado al caso particular de Poisson da lo que ya vimos. ¿Se entiende? Esta es como la solución general para cualquier caso. Donde uno parte de esta, de esta ecuación diferencial o de este sistema de ecuaciones diferenciales en diferencias. Hasta ahí, no sé si se entiende. No, sí, se entendió. ¿No? O sea, Indicado. aparece, digamos, aparece esa T en las cuentas. Y bueno, después hay que tenerla en cuenta. ¿Sí? Entonces, cuando vos querés hacer las cuentas, vamos, a ver, vamos, veamos cómo queda. Le voy a preguntar al Wolfram Alfa cómo queda los autovalores y los auto, cómo, o sea, cómo queda diagonalizar esta matriz. Bueno, me voy a ir a cambiar un poco menos. Menos 2, 1, 1 por fila. 1, 1.
1 menos 2, 1, y 1, 1 menos 2. Bueno, hice un montón de cosas, dice que es simétrico, bueno, bien. A ver, los autoadores son menos 3, menos 3 y 0. Siempre 0 es un autoadador en este caso por el hecho de que las columnas suman 0. ¿Sí? Es decir, es una matriz no inversible, una matriz singular. Entonces me dice, los autovalores son menos 3, 3 y 0. Menos 3, menos 3 y 0. O sea, autovalor doble. ¿Sí? Menos 3, menos 3, 0. Y me pone como autovectores, posibles autovectores, menos 1, 0, 1, que sería para el menos 3. El otro me pone menos 1, 1, 0. Y el otro lo pones 1, 1, 1. ¿Sí? Uno podría chequear que si hago Q por este, me tiene que dar menos 3, 0, no, 3, 0, menos 3, porque sería como multiplicar por menos 3. Si hago Q por este, también debería como multiplicarse por menos 3. Y Q por este, ese sí es fácil de ver que da 0, 0, 0. O sea, es un autovalor asociado al 0, como si lo multiplicara por 0. ¿Sí? ¿Qué me dice eso? Que a Q la puedo escribir como. Bueno, a Q la puedo escribir como menos 1, 0, 1, menos 1, 1, 0, 1, 1, 1, por menos 3, menos 3, 0, con, digamos, con, y todo lo demás 0, es decir, una matriz diagonal. Y acá es esto para que se acuerden. Ojo, el único importante que tengo que tener en cuenta acá es que el orden en que pongo los autovectores como columna, la base de autovectores como columnas, tiene que corresponderse con el orden en que pongo los autovalores en la diagonal. Si quiero poner primero el 0, tendría que poner primero este autovector. ¿Ok? Y finalmente, por, bueno, la inversa de esta matriz. ¿Ok? Aquí ahora después la calculamos. Por eso se da cuenta que voy a hacer. Entonces, P de T va a ser igual a esta matriz: menos 1, menos 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, por E a la esta matriz. O sea, ¿cómo sería E a la esta matriz? La diagonal tendrías e elevado a la menos 3, e elevado a la menos 3 y e elevado a la 0, el resto 0. Exacto. Sería una matriz diagonal también, o sea, todos los demás ceros. Y tendría E a la menos 3, E a la menos 3 y E a la 0, 0, 1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, como es E a la T por esta matriz, es lo mismo, pero con T. O sea, porque T por esta matriz es menos 3T, menos 3T, 0. ¿Sí? O sea, que acabo de decir E a la menos 3T, E a la menos 3T, y bueno, acaba de decir E a la 0T, o sea que esto va a ser 1. ¿Se entiende? Por 1, por, bueno, acá todos ceros. Lo escribo como para que se vea. ¿Sí? Y acá la inversa de esta, que ya que estamos, la hago así. Así les queda y para que después chequen. Es menos 1. Uno, menos 1, 1, 0, 1, 1, y 1, 0, 1. Inversa está dada. Bueno, da menos un tercio, menos un tercio, un tercio, pero un tercio lo sacaron afuera. O sea, da un tercio por, ¿sí? Menos 1, menos 1, 1, menos 1, 2, 1, 2, menos 1, 1. ¿Sí? Eso es lo que, mira, sería la solución de P de T. ¿Sí? En un tercio obviamente lo puedo meter afuera, adentro. Lo puedo meter en un tercio, lo podría poner donde quiera. ¿Sí? Obvio que esto uno después lo puede reescribir. Les hago ustedes después completen, pero les hago uno. Si hacemos esta por esta, me queda menos E a la menos 3T. Pues sería esto por esto es menos E. Sí, es menos E a la menos 3T. Fila por columna es menos E por columna 2 es menos E a la menos 3T. Fila por columna es 1.
Segunda fila por cada una. 0. E a la menos 3t. 1. Tercera fila por cada columna. E a la menos 3t. 0, 1. ¿Sí? Y eso sería por un tercio, que lo puedo meter acá adelante en un tercio, para que no te lo moleste, por menos 1, menos 1, 2, menos 1, 2, menos 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué me quedaría en el lugar? A ver, lo voy a poner acá, en sin pizarrón. ¿Qué me quedaría en el lugar 1, 1? Bueno, fila 1 por columna 1. Más e a la menos 3t. Más e a la menos 3t, o sea, 2 e a la menos 3t. Más 1. ¿Sí? O sea, tengo el 1 tercio que me sería 2 e a la menos 3t más 1. ¿Sí? Eso sería el primer elemento. ¿Sí? O sea, cada uno de los 9 elementos de esta matriz va a ser una función de t. ¿Sí? Esto me diría, por ejemplo, cómo evoluciona la probabilidad de que, y esto por un tercio, ¿no? O sea, 2 tercios por el 3 más 1, me está diciendo cómo, por, sí, o sea, también por un tercio acá, me está diciendo cómo evoluciona a lo largo del tiempo la probabilidad de, estando en un momento en el estado 0, después de un tiempo t, estar también en el estado 0. Ya sea porque me quedé siempre ahí o porque salí de paseo y volví al 0. ¿Se entiende? Fíjense que esa probabilidad, ¿a cuánto tiende? Esa probabilidad que, perdón. Esa probabilidad de estando en T, en un momento en cero, en estado cero, después de un tiempo T estar en cero, ¿a cuánto tiende esa probabilidad? Uno, ¿no? Claro, cuando T tiene finito, me refiero, ¿no? O sea, a largo plazo tiende a uno por un tercio. Un tercio, ¿sí? Y en realidad Okay. todas van a tener un tercio porque cada columna de esta matriz va a ser la única Ah, claro. distribución estacionaria que encontramos, ¿sí? O sea que no es casual eso, digamos, como que se comporta de esa manera, ¿sí? Pero bueno, eso es lo. Ya, bueno, habría que completar las cuentas. Digo, en cada uno de estos lugares va a haber una función de t que después, si yo evalúo por un t particular, se convierte en un montón de probabilidades de transición, ¿sí? Que me dan las probabilidades de estando en tal momento acá, estar en tal otro lugar después de un cierto tiempo. ¿Se entiende? Después completé la cuenta, como poner la respuesta completa, pero esa sería la idea. ¿Vamos? Sí, se entendió. ¿Sí? Sí. ¿Qué más pide? Bueno, después pide la distribución en 0,5. ¿Sí? A ver, acabo de ver qué hacen. A ver, se los dejo planteado, después ustedes hagan la cuenta y si tienen alguna duda me dicen. La distribución en 0,5, ¿cómo se hace? O sea, la distribución, el vectorcito P en 0,5 es la distribución de probabilidad en 0,5. Es decir, yo hoy estoy parado en t igual a 0. Sé que estoy, por el dato que daba la distribución inicial, sé que tengo probabilidad un medio de estar, o sea, ni siquiera sé dónde estoy parado, digamos. Tengo probabilidad de un medio de estar en 0, probabilidad de un medio de estar en 1 y en 2 probabilidad 0. ¿Cuál va a ser la distribución de probabilidad? No, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es la distribución de probabilidad para la variable x sub 0,5? Es decir, visto desde hoy. Interesan estos detalles porque después a veces son medio difíciles de interpretar estos conceptos. Entonces, por eso insisto. Esto lo que me va a dar es. Parado desde hoy, con esta información que sé que es esto y que tengo probabilidad de un medio de estar en 0 y probabilidad de un medio de estar en 1, ¿cuál es la probabilidad vista desde hoy, ¿sí? Para la variable x0,5 igual a lo que sea, igual a 0, igual a 1, igual a 2? Eso es lo que me va a dar este vector. ¿Está claro? O sea, la probabilidad de que dentro de un tiempo 0,5 yo esté en tal en 0, en 1 o en 2. ¿Sí? Siguiendo esta dinámica. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Lo aclaro porque no es fácil ver qué es esto como de que evolucione la distribución de probabilidad en realidad. No es que la distribución de probabilidad va evolucionando en el tiempo, porque si uno ya se va moviendo en el tiempo ya tiene información adicional que podría agregar. Es visto desde hoy
¿Qué es lo que puedo afirmar sobre qué le va a pasar al proceso dentro de tanto? Después, más adelante, con nueva información, viendo el estado actual del proceso, uno podría tal vez sacar otra conclusión. Sí, digamos, porque pasó una probabilidad condicional. Ahora, visto desde hoy, es esto. Para este proceso, fíjense que es todo como recontra simétrico. La conclusión, obviamente, es que a largo plazo, y bueno, puede estar en cualquiera de los tres estados con igual probabilidad, visto desde hoy. ¿Ok? ¿Cómo se hace el P de 0,5? Bueno, es P grande, o sea, la matriz, el 0,5, por P de 0, por el vector, por la distribución en 0. ¿Se entiende? O sea que es la matriz P de T que encontré, la tengo que valorar en 0,5, o sea, acá pongo 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, hago la cuenta, me lo la matriz, y eso lo multiplico por P de 0, que era, este era un medio 0, ¿sí? Y acá, bueno, la matriz hay que hacer la cuenta. La matriz que encontré, que ponerle T igual a 0,5. ¿Eso está claro? Sí, se entiende. Ahí estamos. Bien. ¿Qué otras cosas pide? Las dejamos plantear porque tal vez que no tengo que hacer toda la cuenta, pero por ejemplo, el punto D, que pide probabilidad de que x 1,5 sea igual a 1. No, así, dado que x1 es igual a 2. ¿Ok? Entonces, acá tengo un dato importante que es esto de que el proceso es homogéneo. Esa P de T que encontré. Cuando el proceso no es homogéneo, yo no encuentro P de T, sino que encuentro como P de T más S, es decir, parado en un momento del tiempo y moviéndome tanto para adelante, cuáles son las probabilidades de transición. Que en este caso, eso no hace falta. Entonces, básicamente, ¿este dato va a estar en qué matriz? ¿Va a estar dónde eso? Por dado, digamos. La P de T grande reemplazo por 0,5, que es la diferencia entre T y S. O sea, en esta matriz de acá. En la matriz P grande, evaluada en 0,5. Sí, porque básicamente estoy yendo de 1 a 1,5. Así que va a ser sería lo mismo que se realiza X0 y X0,5 justamente por ser una cadena homogénea. Y eso va a estar en el lugar correspondiente al, digamos, si la matriz es, entro en 2, o sea, estoy acá, ¿sí? Porque eran 0, 1 y 2 los estados, y salgo en 1, o sea que va a estar acá. ¿Sí? Sería el elemento 2, 3 de la matriz. Sí, 2, 3, porque bueno, son 0, 1 y 2 en ese estado. Sí, se complica un poco pensarlo así, pero bueno. Ahí estaría, si en esa matriz P de 0,5 que ya hice antes, ese valor es esta probabilidad y ya está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando me pide en el E la probabilidad de que X sea 1, de que X 1,5 sea igual a 1 y que X1 sea igual a 2? ¿Sabés cómo estoy diciendo? Mirando desde hoy, desde cuando largo a andar el proceso, ¿cuál es la probabilidad de que en T igual a 1 esté en 2 y después en 1,5 esté en 1? Es decir, no sé ninguna de las dos cosas, quiero que pasen esas dos cosas. ¿Qué harían ahí? Sería igual a la probabilidad de que x en 1,5 sea igual a 1, dado que x1 es igual a 2, por la probabilidad de que x1 sea igual a 2. Exactamente, es esta condicional. Obviamente acá no tengo independencia, ¿no? O sea, si uno, el hecho de que esté en T igual a 1 esté en 2, seguramente influye para que 1,5 esté o no esté en 1. Así que es la condicional por la de la condición, por la probabilidad de que X1 sea igual a 2. ¿De dónde saco la probabilidad de que X1 sea igual a 2? Bueno, en principio debería estar en dónde. Ahora lo colocamos, pero ¿adentro de qué cosa, de qué objeto, digamos? Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que X0 sea igual a 2. Que es cero. ¿Por qué? Porque está acá. ¿Sí? O sea que esta probabilidad está metida acá adentro. ¿Ok? ¿Sí? Si yo agarro el vector, la distribución del proceso en t igual a 1, la tercera componente, que es la que corresponde al estado 2, va a ser la que me está probabilidad. ¿Se entiende? ¿Y cómo calculo eso? Bueno, de la misma manera que calculé de acá. Como la matriz P evaluada en 1, por la distribución inicial. ¿Está claro? ¿Se entiende?
entiendo. Bueno, bien. Y lo último que pregunta el ejercicio es la distribución límite. ¿Sí? Yo no les di ningún teorema sobre qué, bajo qué condiciones converge la distribución. Así que simplemente acá es hacer la cuenta. Si me pide el límite de la distribución, ¿sí? Que básicamente es agarrar la matriz, es que va a ser el límite cuando te tiene a bueno, la más infinito, es esto, no a cero, más infinito, de la matriz P grande de T por P de cero. ¿Sí? Que básicamente, como P de cero es constante, es tomar el límite acá y multiplicar por P de cero. Esta matriz, P de T, ya vimos que cuando T tendría infinito iba a dar un tercio, un tercio, todo un tercio. ¿Sí? O sea, iba a dar algo así como el límite este da un tercio, 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 un tercio. ¿Sí? Eso va a ir por el vector de distribución inicial, que es un medio cero. Y ahora las cuentas, eso es lo que me da. Un sexto más cero es un tercio. Lo mismo, un tercio, y lo mismo, un tercio. También, la distribución límite es una distribución estacional. ¿Sí? Eso en realidad es fácil, porque la distribución límite, si existe, tiene que ser una distribución estacional. Y acá siempre existe. ¿Sí? Esa sería como la resolución. Y si yo toco, este ejercicio está más pensado para como aprender a manejar un poquito estas herramientas que son medio confusas al principio, en un caso que en realidad no es un proceso de nacimiento o muerte por esto de tener estos saltos, ¿sí? Posibles del 0 al 2 o del 2 al 0. Pero bueno, después cuando uno aplica esto a esos casos particulares donde la matriz tiene una forma particular, que es un proceso de nacimiento y muerte, o de nacimiento puro, de muerte pura, etc., los aplico y bueno, y dan las conclusiones de esos procesos medio esquemáticos que vimos, donde ya tenemos los resultados y los aplicamos. Así que si tengo estas condiciones, la distribución es tal y cosas así. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? No, por mi parte no, de la guía me quedé trabado en este y lo hice el resto de los ejercicios aún. Bueno, si quieren, avancen con los ejercicios y el martes vemos las dudas que han surgido. Van a ver que el resto de los ejercicios en realidad son más simples en el sentido de que se basan en resultados que vimos en la clase teórica. Sí, son más tipo identificar el tipo de proceso, digamos, el proceso en particular que están viendo y ver cuáles son las conclusiones que uno tiene en ese caso, que son las que di en la clase teórica, en la segunda parte. Y aplicarlo. O sea, no es que hay que hacer ninguna demasiada cuenta ahí. Este es por ahí un poco el ejercicio más cuentoso de toda la guía. ¿Ok? Si les parece, dejémoslo acá para que puedan avanzar y después me dicen. Vayan viendo también si hay dudas de algo anterior. Les cuento cómo seguimos. Para el martes, la idea sería que vean las clases 18 y 19. La clase 18 es sobre simulación, le corresponde a la práctica 5, que es una guía cortita. Y la clase 19 es la introducción a las series de tiempo y corresponde a la práctica 6. ¿Ok? Vayan viendo cómo llegan, si pueden ver todo mejor y si no, después me cuentan. Sí, nos vamos organizando, igual nos vamos acomodando. La Pero práctica 5 y 6 dijo. serían prácticas Sí. 5 y 6, ¿sí? Las 5 de simulación, las 6 de introducción a las series de tiempo y las clases que corresponden a eso serían la clase 18 y la clase 19. ¿Sí? O sea, respectivamente, La clase 18 18 corresponde a la son. práctica 5, la clase 19 corresponde a la práctica 6, exactamente. Sí. La práctica 5 es una práctica cortita igual. Como para que Perfecto. tenga una mínima introducción a qué es la simulación y los métodos de Monte Carlo y eso. El martes a la misma hora, ¿no? Martes a la misma hora. Sí, si les queda bien, por mí a la misma hora. Sí. Tomen
vamos, Sí. lo tenemos el martes a Totalmente. las 11. Bueno, en principio con esos temas, ¿sí? Y vayan viendo qué dudas surgen todo el anterior. Y después el martes vemos cómo nos acomodamos para la próxima. Dale, ¿Ok? joya. Perfecto. Bueno, yo igual después tengo Gracias. la clase porque el curso la tengo. Bueno, Gracias. ya anden bien, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, buen día. Igualmente, chao.